En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! El libro tibetano de los muertos es la traducción de los textos tibetanos conocidos como Bardo Todol, liberación a través de la audición durante el estado intermedio, y sirve como guía para el alma del difunto después de que éste ha dejado el cuerpo y antes de que renazca. Los textos fueron escritos por primera vez en el siglo 8 antes de Cristo, descubiertos en el siglo 14 y traducidos en el siglo 20 por el erudito y antropólogo Walter Evans Wentz, quien también era espiritista. La traducción se convirtió en la versión estándar con la que la mayoría de las personas en la actualidad están familiarizadas y en la que otros autores de habla inglesa generalmente se basan. La comprensión teosófica de la obra, respaldada por el psiquiatra y analista suizo Carl Gustav Jung, ha establecido el libro como una guía popular en la autotransformación, en el reconocimiento de la naturaleza ilusoria de la existencia, utilizada para liberar uno mismo de los conceptos erróneos que lo mantienen atado a ciclos repetitivos de comportamiento autodestructivo o autolimitante. Este no era, sin embargo, el propósito original del trabajo. El libro de los muertos fue escrito para ser leído al espíritu del difunto en el estado intermedio, que es el bardo, entre el momento en que el alma deja el cuerpo y el momento en que renace en otra forma o se libera del ciclo de renacimiento y muerte, samsara. Cuando uno moría, se creía, uno se enfrentaba a las acciones que había hecho en vida personificadas en formas de entidades coléricas y pacíficas. Estos serían aterradores para el alma, por lo que un lama, un monje budista tibetano, leería el Bardo Todol en voz alta para que el alma supiera lo que estaba encontrando, y esta comprensión permitiría una transición más pacífica a través del estado intermedio a una nueva forma de ser. Aún así, el libro tibetano de los muertos como guía para los vivos ha adquirido vida y propósito propios independientemente de la intención original. La obra, no importa cómo se interprete, depende del reconocimiento de la supervivencia del alma a la muerte corporal y ofrece consuelo en la promesa de una existencia continua. A veces, los trabajadores de hospicios lo utilizan en la actualidad para calmar los temores de los moribundos y guiarlos para que abandonen su vida actual y se abran a una nueva experiencia, abordando el antiguo terror de la inexistencia en la muerte. Según la leyenda, el libro de los muertos se originó en el siglo 8, cuando el Lotus Guru Padmasambhava fue invitado al Tíbet por el emperador Trisun Detsen, quien requirió su ayuda para librar a la tierra de los espíritus oscuros que impedían una aceptación de la doctrina budista. Padmasambhava sometió a estos espíritus y los transformó de obstrucciones egoístas y temerosas en guardianes de la ley cósmica del Dharma, liberando a la tierra de la oscuridad, de la ignorancia y permitiendo la difusión de la iluminación budista. Entre los primeros en responder al mensaje budista estuvo Yeshe Soyal, esposa principal o consorte de Trisun Detsen. Es posible que haya sido una de las primeras devotas de la diosa Tara, una deidad principal en el budismo esotérico que inspiró a las mujeres a buscar la iluminación y alentó la igualdad de los sexos. Yeshe Soyal, al menudo conocida como la madre del budismo tibetano, estudió diligentemente, alcanzó la iluminación y lo ayudó a escribir los textos que luego ocultaron en varios lugares para que los encontraran más tarde quienes los revelarían cuando fueran necesarios.
En el siglo XIV, los textos fueron descubiertos por Karmalimpa, considerado la reencarnación de uno de los discípulos de Padmasambha, que era también llamado Terton, un revelador de los tesoros espirituales del pasado. Karmalimpa descubrió varios textos, no solo el Bardo Todol, como señaló el erudito Brian Cuevas. Estas fueron las revelaciones textuales de Karmalimpa, comúnmente denominadas colectivamente como Karling Pacífica e Ira, un gran ciclo literario titulado Sabiduría autoliberada de las deidades pacíficas e iracundas y un conjunto más pequeño de textos funerarios llamado Gran Liberación al escuchar en el bardo. Estos textos fueron enseñados por maestros a estudiantes oralmente en el siglo XV y se transmitieron entre estudiantes de la misma manera. Cueva señala cómo la transmisión del conocimiento religioso, ya sea en forma de texto o instrucción oral directa, era en realidad un proceso bastante fluido en el Tíbet. En este momento y antes, los textos no se imprimieron hasta el siglo XVIII, cuando comenzaron a circular más ampliamente. En 1919, el oficial británico mayor Campbell, estacionado en Sikkim, India, estaba viajando por el Tíbet y compró varios de estos manuscritos impresos en bloque. Campbell tenía interés en el budismo tibetano y después de su regreso a Sikkim, los compartió con el doctor Walter Evans, un antropólogo de la región que estudiaba los aspectos religiosos y espirituales de la cultura. Dawa Sadum ya tenía una reputación impresionante como traductor, ya que había trabajado con la famosa escritora de viajes y espiritista Alexander David Mill, traduciendo tibetano al inglés. Aceptó ayudar a Evan Wells con los manuscritos. Y lo publicó en 1927 bajo el título El libro tibetano de los muertos, para resonar con el título de El libro egipcio de los muertos, publicado por primera vez en 1867 a través del Museo Británico. Desde su publicación en 1927, El libro tibetano de los muertos no solo ha permanecido impreso, sino que ha inspirado otras traducciones y cientos de páginas de artículos y comentarios. Detrás de la visión del bardo Todol se encuentra la comprensión budista de la interconexión de todas las cosas y la vida como un ciclo constante de cambio e impermanencia. Todas las cosas surgen y desaparecen de acuerdo con su naturaleza, y el sufrimiento humano surge de tratar de mantener estados permanentes de ser en un mundo de impermanencia. El erudito Fung Kei Sheng elabora: para los budistas, la vida se considera no solo un proceso, sino más importante aún, un vasto proceso de devenir con un ciclo incesante de vivir y morir, lo que implica que los individuos experimentan la muerte innumerables veces. Dependiendo de la respuesta individual a la realidad, se hace posible trascender el sufrimiento y dominar la ansiedad ante la muerte. Cuando una persona busca con éxito el sentido de la vida y posteriormente se prepara para morir bien, dejando ir la muerte. Se cree que la respuesta de uno a la realidad en la vida da forma a las experiencias de uno después de la muerte. Si uno se ha dedicado al pensamiento y la acción elevados, uno puede esperar encontrar solo entidades pacíficas en el otro lado, pero los seres humanos son defectuosos e incluso la persona espiritual más devota experimentará lapsus, pensamientos y sentimientos negativos y tiempos oscuros cuando están separados de su poder superior. En el más allá, tanto las energías positivas, que son las pacíficas, como las negativas, que son las de ira, de la vida de uno, se manifiestan como entidades que intentan bloquear o abrir el camino de uno a través del estado intermedio. El libro de los muertos se lee al alma,
para hacerle saber lo que está encontrando y qué esperar a continuación. Hay seis secciones en el texto, cada una de las cuales aborda un estado diferente dentro del estado intermedio más grande. En el primer bardo, uno experimenta el momento de la muerte y pasa. En el primer bardo, uno experimenta el momento de la muerte y pasa a la luz clara que se ve en el momento de la muerte, que es la realidad misma, no la ilusión de la realidad que se experimenta en la tierra. En el segundo bardo, se presenta una descripción general de los seis bardos y las formas de Buda que pueden manifestarse, así como otras entidades. En el tercer bardo, uno experimenta las personificaciones de los pecados y las buenas obras de uno en la vida como alucinaciones a veces aterradoras que si uno las reconoce por lo que son, puede atravesarlas hacia el renacimiento o la liberación. En el cuarto bardo, uno se libera de las ilusiones de la vida pasada y despierta a la conciencia pura. En el quinto bardo, uno se mueve hacia un estado meditativo previo al renacimiento o liberación del samsara. En el sexto bardo, uno solicita la ayuda de todos los budas que han venido o vendrán antes, así como de las deidades como Tara para protección cuando uno ingresa al estado de sueño antes de renacer en otras formas. Si uno se ha liberado de la rueda del devenir y ya no estará encarnado, da gracias y avanza hacia la liberación final. Los bardos cuarto, quinto y sexto colocan la existencia previa de uno en perspectiva y le permiten dejarla ir antes de seguir adelante. En términos básicos, el ritual del bardo es una súplica por la purificación del alma de los pecados de los difuntos, por la liberación de los peligrosos senderos del bardo y por un auspicio renacimiento entre uno de los tres destinos superiores, humano, semidios o Dios. Los textos prescritos que acompañan a estos ritos recrean ritualmente las circunstancias del viaje del difunto a través del bardo después de la muerte e invocan la imagen de Buda, de Budas que descienden para guiar a los difuntos por el camino. Se cree que todo el proceso desde la muerte hasta el renacimiento dura 49 días de 7 fases, cada una de las cuales dura una semana para la preparación del cuerpo y los rituales funerarios y una semana para que el alma pase por los seis bardos. Y así, originalmente, el trabajo estaba destinado a ser leído durante los 49 días. Sin embargo, como se observa, la duración y la frecuencia de la recitación y la ejecución del ritual dependen en gran medida de la riqueza de la familia. Cuesta dinero para que vengan los lamas, para que los asistentes a los rituales sean alojados y alimentados, y para los materiales necesarios para los rituales, como incienso y una variedad de artefactos y reliquias. Una vez que se completaba el ritual de la lectura del libro de los muertos, se consideraba que la familia del difunto había cumplido correctamente con su deber en cuanto al respeto por los muertos y podía continuar con sus vidas. Aunque parece que algunos rituales duran solo una semana o a veces unos pocos días, dependiendo de la situación financiera de la familia, se cree que el acto en sí saldó la cuenta con el difunto y por lo tanto no debe haber miedo de que su fantasma regrese para perseguir a los vivos, con mala suerte, enfermedad o muerte en retribución por ritos funerarios impropios. El ritual anterior de la lectura y puesta a descansar el alma del difunto era el único propósito del texto tibetano original, pero una vez que fue traducido, asumió una nueva forma como guía espiritual para los vivos. Evan Wentz quedó profundamente impresionado por la teosofía de Elena Blavatsky, que enseñaba que el absoluto divino moraba dentro de cada alma inmortal que pasó por muchas vidas hacia la liberación, un concepto bastante cercano al budismo
y especialmente al budismo esotérico del Tíbet, que según Blavatsky era un asiento de sabiduría antigua. La interpretación, por lo tanto, estuvo influenciada por sus creencias teosóficas y entendió el trabajo como exotérico y esotérico. Su propósito exotérico era como un rito funerario, pero esotéricamente podía ayudar a vivir una vida mejor en este plano de la realidad. En su introducción se puede leer: es muy sensato que el libro de los muertos aclare al hombre muerto la primacía del alma, porque eso es lo único que la vida no nos aclara. Estamos tan acorralados por cosas que empujan y oprimen que nunca tenemos la oportunidad, en medio de todas estas cosas dadas, de preguntarnos quién las da. Es de este mundo de cosas dadas de donde se libera el muerto, y el propósito de la instrucción es ayudarlo hacia esta liberación. Nosotros, si nos ponemos en su lugar, no obtendremos menor recompensa de ello, ya que aprendemos desde los primeros párrafos que el dador de todas las cosas dadas habita dentro de nosotros. La interpretación inspiró a todos los que siguieron a comprender que el libro de los muertos es tan valioso para los vivos como para los muertos. Desde la publicación de la obra, la popularidad nunca ha decaído y la obra se entiende y aprecia a través de tres enfoques que nada tienen que ver con su propósito original. Estos tres enfoques pueden identificarse en los términos más básicos como científico, psicológico y humanístico. En términos generales, el primer enfoque busca un fundamento racional y empíricamente verificable. El segundo insiste en una realidad simbólica y arquetípica. Y el tercero persigue la promesa de la capacidad de autotransformación del individuo. El enfoque científico sigue la afirmación de que la existencia del libro de los muertos es prueba de una vida después de la muerte, en el sentido de que aborda científicamente el progreso del alma después de la muerte para renacer como una verdad psicofísica. En otras palabras, describe un estado de transición psicológico reconocible que está respaldado por estudios de casos psicológicos y por lo tanto es científico. Los otros dos enfoques mencionados se concentran en reconocer en la obra los principios que pueden guiar a uno a una vida más completa y satisfactoria sin tener en cuenta los poderes sobrenaturales o las convenciones religiosas, aunque la religión sin duda puede jugar un papel importante. Aunque ninguno de estos enfoques probablemente fue imaginado por el sabio tibetano del siglo VIII, que se dice que escribió el texto, ahora son los entendimientos más comunes del texto. A lo largo de los años han aparecido muchas traducciones y todas encajan en una de las categorías. Uno de los más populares es el libro de los muertos, publicado en 1992. La obra se basa en el libro tibetano de los muertos, pero no es una traducción, es una interpretación cuyo propósito es consolar a los moribundos, dar esperanza a los afligidos y fomentar la compasión y el compromiso con una vida con propósito. El trabajo ha sido criticado como poco académico, pero nunca tuvo la intención de ser un texto académico. El libro tibetano de los muertos se usa en el presente como una fuente de consuelo tanto para los moribundos como para los afligidos, que proporciona el mismo tipo de prueba científica de una vida después de la muerte. El libro tibetano de los muertos alienta a uno a hacer algo con respecto a la muerte, participando en el proceso de morir, incluso si uno no acepta o internaliza el simbolismo o los términos utilizados. La necesidad psicológica de una creencia en la supervivencia de la muerte corporal es satisfecha por el trabajo al describir un proceso de dejar ir y seguir adelante que corresponde, aunque en sentido figurado, a una experiencia personal con la que uno puede relacionarse. Se entiende que las salidas de un punto tienen destino en otro,
El significado y propósito de cualquier trabajo escrito cambiará con el tiempo de acuerdo con las necesidades de su audiencia. El libro tibetano de los muertos se escribió para brindar consuelo y orientación a los muertos en el más allá, pero hoy sirve o puede servir para el mismo propósito para los vivos.